nosotros acá, lógicamente, la vacunación de aftosa que se hace como todo el país. Tenemos mucha frontera donde se vacuna la totalidad dos veces al año. Después tuvimos un cambio de estatus sanitario en lo que es ectoparásito, sobre todo garrapata. Los departamentos del centro sur de la provincia, donde está incluido Mercedes, hace 3 años pasamos de ser de zona de lucha a control, que antes se llamaba zona sucia, digamos. Bueno, eso está trayendo inconvenientes porque la garrapata es vector de babesia, que produce tristeza, y bueno, eso está trayendo inconvenientes. Estamos desde la rural trabajando conjuntamente con Asociación de Sociedades Rurales de la provincia, con el Ministerio de Producción, con el INTA, con la FUCOSA, con SENASA, para transmitir a los productores líneas de cómo luchar, digamos, y cómo hacer un poco de extensión para que el productor, hoy se viene perdiendo mucho, tanto Hacienda como merma en la preñez. Y bueno, hoy estamos trabajando en eso, pero riesgo sanitario no.